En el fútbol mexicano y en su momento jugador de la selección chilena, pero estas imágenes pues simplemente nos revelan lo que fue este Carlos partido Reynoso, ¿no? Contra Boca. Sí, el de la Interamericana. Exacto, que 1981, Ara. Así es. ¿Verdad? Y dejó paradito, ahí lo van a ver, paradito. ¿Qué gol a este, Gatti. ¿verdad? Este es un gol para, pues para los americanistas es un gol de oro. No, es sí, un gol este es uno de los mejores que goles y que... para quienes no lo vieron por cuestiones cronológicas, pues es un gol que tiene un significado, mi querido Fernando Jesús Torres, muy especial para el americanismo, ¿no? Sí, por supuesto, la gran capacidad del equipo rival, Boca Juniors, el gran arquero Orlando Gatti y pues Carlos Reynoso prácticamente en sus últimos partidos como americanista y demostrando la enorme calidad del chileno. Algunas similitudes con Bocellur, llegan los dos de unos equipos, pues no, de los más fuertes de Chile, de equipos más bien en pequeños en cuanto a afición, Audax Italiano, Carlos Reynoso, el caso de O'Higgins para Jan Emanuel Bocellur, y pues ojalá que se repita una buena historia, no que equipare a Carlos Reynoso, eso es poco menos que imposible, pero sí al menos que pueda llegar a tener un buen rendimiento Bocellur. Yo sí le veo destellos, sí le veo hechuras de buen jugador. Sí, seguro. Sobre todo en el primer gol del domingo, el centro fue de él. Sí, es un jugador muy, muy talentoso. Sí. Seríamos injustos, ¿verdad?, si pidiéramos o exigiéramos que sea un Carlos Reynoso, aunque en otra posición, ¿verdad?, y con otras características, con otras fortalezas futbolísticas, pero mira, que tenga el protagonismo de Reynoso, ¿verdad?, que en lo que él hace se haga notar, como vemos en estas escenas, que la verdad es que no se cansa uno de ver estas jugadas, ¿no?, de un crack, una figura fulgurante en el fútbol mexicano, sin duda, Carlos Reynoso, y lo más importante de Reynoso era su participación permanente en el América, ¿no? El Así América es. Jugaba al ritmo que marcaba Carlos Reynoso, y uno cree que pues cuando llegan extranjeros de este nivel, Ara, pues estos sí son bienvenidos siempre, ¿no? Por supuesto, porque el Reynoso nunca se escondió. ¿No? Al contrario, la pedía todo el partido, quería el balón. Sí, todo sí, el sí. Partido. Y esos duelos con Miguel Marín, ¿verdad? Ahí veíamos esa tajada pero del Gato hasta Marín. Donde recuerdo, no le pudo hacer un gol de tiro de castigo. Sí, a Miguel. Sí, sí, muy Miguel bueno. Le y señalaba. Este gol, Ara Piloyán, esta rabona. La rabona de 3-0 también. Al UDG, 3-0. Al Cuate Calderón. Al Cuate Calderón, sí. Pues aquí, recordando a Carlos Reynoso, con motivo de que un paisano de él, Jan Bocellur, está en el América en esta temporada que ha iniciado. Y repito, ojalá Fernando tenga el protagonismo que siempre tuvo en el América el gran chaparral, como lo llamaba Ángel Fernández, Carlos Reynoso. Ojalá que así le vaya al Palmatoria. Otros hombres que llegan de refuerzo a las Águilas del América son el central Fernando Ortiz y Andrés Chitiva. ¿Qué comentaron? Los tenemos para ustedes.